Buenas tardes, ya son las 1:30. Bienvenidos todos. Pues vamos a dar inicio al acta de presentación y apertura de las posiciones, que se formula con fundamento en lo establecido en el artículo 37 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número LO 009-00-981-MC-2019, relativo a trabajos de reconstrucción del puente San Salvador del kilómetro 57+900, tramo Ensenada El Chimero, de la carretera Ensenada San Felipe, en el estado de Baja California. Preside el acto el ingeniero Sergio Barranco Espinosa, en su carácter de jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos, en representación del ingeniero Felipe Verdugo López, director general del Centro Este de Baja California, facultado mediante oficio 6.2 del G009-2019 de fecha 8 de marzo del 19, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Agradezco la presencia de los servidores públicos que me acompañan para abrir las propuestas. Conforme lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, lo previsto en la base segunda, fracción primera, octava párrafo de la convocatoria de esta licitación que asiste en acto, les pido por favor que dirijan a algún servidor público para que firme. ¿Están de acuerdo con eso? Informa a los citantes que los actos de la presente licitación se apegarán al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el diario oficial de la Federación del 20 de agosto de 2015, el cual podrá ser consultado en la página de la Secretaría de Función Pública. Cabe aclarar que este acto, de acuerdo al protocolo, está siendo sitio grabado. A continuación, voy a mencionar a los visitantes y en este orden les pido por favor que entreguen a los servidores públicos sus respectivas proposiciones. Constructora Puentes y es del noroeste SADCB. Concretos preesforzados de Baja California. ¿Tienes la situación? Sí. Disculpa, me olvidé presentar a los servidores públicos que me acompañan, tenemos un poco de encargado de la licencia.
Amada García Pérez, que tenemos el laboratorio, y mi y el licenciado Juan Jiménez de Valle, que por parte de la unidad de Cultura. Voy a pedir, por favor, de lectura la información distinta para que, por favor, sean amables de cotecar. Muy bien, buenas tardes. Vamos a iniciar con la revisión de la documentación legal. Todas las empresas en el punto 1 deberán de presentar el escrito en donde manifiesten ser de nacionalidad mexicana. En el punto 2 deberán de presentar escrito en donde manifiesten que no se encuentran en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley. En el punto 3 deberán de presentar escrito en donde manifiesten que se encuentran de conformidad con lo establecido en los artículos 31, fracción 15 y 51, fracción 7 de la ley. En el punto 4 deberán de presentar escrito de declaración de integridad. En el punto 5 deberán de presentar su domicilio para huir y recibir todo tipo de notificaciones. Y en el punto 6 deberán de presentar escrito de contar con facultades suficientes. Por parte de la documentación legal sería todo. Pasamos a la revisión de la documentación técnica. Muy bien, continuamos. Daremos inicio con la revisión de la propuesta técnica. Manifiesto de conocer el sitio lugar de los trabajos. Dos. Manifiesto de materiales y equipos de instalación permanente. Tres. De anexión para realizar los trabajos. 4. Organigrama y currículum del personal. 5. Relación de contratos ejecutados. 6. Manifiesto que no subcontratará. 7. Declaraciones fiscales y estados financieros. 8. Relación de maquinaria y equipo. 9. Laboratorio. 10. Manifiesto si se encuentra en convenio. 11. Relación de bancos de materiales. ¿Está completa la propuesta técnica? Completa. Continuamos con la revisión de la propuesta económica. Carta de proposición. Hay que retirarla. 13. Catálogo de conceptos. Hay que retirarla. 14. Precios unitarios. 15. Listado de insumos. 16. Cálculo de factores de valor real. 17. Cálculo e integración de los costos horarios en la maquinaria y el equipo. 18. Análisis del costo de indirectos. 19. Análisis del financiamiento. 20. Utilidad propuesta. 21. Relación y análisis de los costos unitarios básicos. 22. Programa general de los trabajos. Hay que retirarlo.
manifiesto 5.24, manifiesto que sí cuentan con personal discapacitado. 25, relación y contratos cumplidos. 26, documentación que acredita el cumplimiento de los contratos, anexando contratos, actos de cumplimiento, actos de recepción. 27, documentación entregada por la convocante. 20, nota informativa de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La nota aclaratoria. Términos de referencia y especificaciones particulares. Acta de visita al lugar de los trabajos. Acta convocatoria.
Puentes y Estructuras del Noroeste SADCB nos presenta una oferta por 7,784,136.92 pesos, ya incluido el importe del valor agregado. Repito, 7,784,136.92 pesos, ya incluido el impuesto al valor agregado. A continuación haremos un receso con el fin de elaborar el acta y pasarlas para su firma. Gracias. Ya. Bueno, a continuación le voy a pedir al licenciado Nevares que haga lectura del acta con los nombres respectivos para ver si tienen alguna observación con relación a la. Adelante, director. Muy bien, vamos a continuar con la lectura del acta. Nombre de los licitantes e importe total de cada proposición. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Construcciones, Puentes y Estructuras del Noreste SADCB presenta un importe total con IVA de 7,784,136.92 pesos. Constructora Santos Chisum SASB presenta un importe total con IVA de 7,862,583.24 pesos. CIPSA Constructora SASB presenta un importe total con IVA de 6,997,401.25 pesos. Concretos Reforzados de Baja California SASB, en convenio de alianza estratégica con Martín Eduardo Urías Flores, presenta un importe total con IVA de 8,552,520.22 pesos. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condición de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, el fallo de la presente licitación se emitirá el día 28 de marzo de 2019 a las 15 horas y se difundirá un ejemplar de dicha acta en contraria. Hechos relevantes y manifestaciones. La apertura de los sobres se inició por los entregados a través de Compranet y prosiguió con los que fueron recibidos en este acta. Se adjunta la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada visitante de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción novena y 61 de este reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley, la recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Los licitantes participantes se dirigieron al representante de la empresa Concretos Reforzados de Baja California, SASB, en convenio de alianza estratégica con Martín Eduardo Urías Flores, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique la carta de proposición y el catálogo de conceptos de la proposición de los licitantes para constancia documental. Para constancia y a fin de que cumpla sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándoseles copia de la misma e indicándoseles se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de constancia. Se informa a los licitantes que de la presente acta se cumpla copia a la Dirección General de Normativa correspondiente para su conocimiento. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro de Sistemas de California, firma nuestra intensidad de la. ¿Alguna observación